Muy buena gente, soy Guarchi, aquí en un vídeo en una Master Conquest con Cupid. Vamos a jugar una partida con Cupido. Estábamos el otro día echando una solo queue ahí chilling con Cupido y salió una partida bastante interesante con un matchmaking potente, la verdad, gente. O sea, con rankers de calidad, estas que hacía tiempo que no se veían. Así que poco más os dejo con la partida para que la disfrutéis. Vamos allá. Lo que pasa es que tiene a Worst of Roll, tiene a Choda en la solo, que ya es como medio handicap. Y yo qué sé. El resto todo el mundo va en su rol. Está muy bien, Ingvar. Sí, a mí Nox me gusta mucho. Y Nox Support también me gusta, ¿eh? Y más con Cupido, que convea muy bien. Okay. Pues FC no sé por qué pasa, la verdad. Un poco tarde, pero bien. Ganamos el push y ganamos push. Subimos level ya. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Lo he intentado bien, lo he intentado bien. No vamos mal aquí, la verdad. Vamos bastante bien. Estamos presionando muy fuerte. Demasiado fuerte incluso. Fallado el golpe, tío. Que lo estuneaba bien. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Y ahí la presión que le estamos haciendo es bastante bestia. ¡Hola! ¡Hola! Ha pasado por el lado. No deberían poder pelear esto. En principio. Camazos. Camazos está en el purple ahí. Hemos hecho bien en pirarnos. Lo ha defendido bien. Y lol, acabo de escuchar una ulti del Kukulkan para hacer el puto bote. Be careful.
¿Se ha comprado botas a full ya? Me toca bastante los huevos, la verdad. Te voy a forzar en los bits ahora. Muy importante los bits estos. Si le daba el combo lo matábamos, pero fallaba, así que rico. Lo bueno de estar con Cupido contra Uller es que le contré bastante bien, la verdad. Cosas como son. Pasa que si te aparece Camazor, pues te matan, ¿no? Una lástima. Si lo cargarán, supongo que sí, ¿no? Sí. Han ejecutado bien ahí. Buah, está muerto ese hombre, ¿no? Vaya ulti de Kukul, lo ha reventado tú. ¡Qué castañazo! Tengo ulti ahora, pero el problema es que no puedo matarlo. Y tengo que guardear esto. Y esto. Y necesito más guards, tío. Aún no lo mato de una. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! ¡The Little Joe! ¡Muchas gracias, tío! ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Pues hemos fallado más skills que su puta madre, loco. Y está aquí. El chintiano. La verdad es que le ha durado muy poco el CC, ¿no? Del Mesmerize pensaba que duraba más. Lo recordaba más longevo. Voy a decir que no. Tengo que ir a por la trascendente, tío. No tengo daño casi, tío. Lo malo de esta build es que al principio no tienen nada de daño, tío. ¿Sabes? Cuando compra la trascendente, de repente el daño se dispara un montón. Pero ir con botata ataque speed es como... Bah, un poquito de daño. Luego es la hostia. Porque evidentemente 25 ataque speed, tío, es mucho mejor que 20 de power, pero claro. Vaya, por Dios. Voy a esperar 2000 de pasta hasta los 2k. Me quedan 3 waves con Tash. 2 waves creo ya me da, pero
Nada más 3 que 2, pero bueno. 2 con el tiempo de espera, supongo que está bien también. Voy a poner aquí el guard. Está liando un poco por ahí. Yo estoy aquí súper pasivo. Este tío. Vamos a cortar la ulti. O sea que llegaría perdido, así que a huir. Mala mía. Encima tiene demasiado mana él. Bueno, perfecto esto. Ahí viene puta madre este tótem. Debería vaquear, tío. La verdad es que debería vaquear. Seguir ideando aquí, tío. Clásico. Enemy missing. El problema está en que ahora tengo que vaquear ya, porque si el tío está detrás de un muro con el beat solo, o sea, con el hacha o lo que sea, me mata un combo. Entonces nos piramos mejor y volvemos ahora. Prefiero perder un poco de wave que morir ahí y regalarle una kill. No tengo nada para quitármelo de encima. Buah, está muerto. A ver si llego a salvarlo. Están súper mal posicionados, tío. Es que deleteada le hemos metido, joder. Vaya deleteada, tú. ¿Estará esto para hacer o qué? Nope. A ver si pierde todo este farm. Si pierde este farm el Uller, estamos de lujísimo. Bien, bien, bien. Vamos bien en la partida, vamos muy bien. Contra Uller estamos como muy calmados sin hacer nada. Pero es que no podemos hacer nada, la verdad. O sea, lo malo es que se va aquí un par de kills, ¿eh? ¿No? Presiona demasiado. Esperar a que se mueran los minions. Rápido. Tengo que ponerme entre los minions, creo, ¿no? Va a sobrevivir. Vale. La verdad es que ha hecho mierda bastísimo, tío. Vaya mierda ha hecho, loco. O sea, me tenía que haber matado 100% ahí, pero ha hecho mierdísima. Ha esquivado todo. Estará tilted, ahora mismo. Estará muy tilted. Tenía que haberme puesto entre los minions por eso, para intentar aguantarle. Pero no tenía ulti ni tenía buena pelea contra Luller. Ahora mismo me iba a ganar la pelea 100%. Así que tenía que jugar un poco más chilling. Y no lo he jugado chilling, por lo cual estaba muerto. Tenía que morir. Por suerte llega el jungla que me daba por muerto, pero he ganado tanto tiempo que ha dicho, bueno, parece que no muere. Así que voy a ayudarlo. Y me ha ayudado. Me ha ayudado. Vámonos de aquí. Tendría que ir a por Asi ahora. Lo recomendable. Oh shit. ¿Está de vida? Bueno, creo que puedo robarlo.
Sí, sí, llego. Se han ido corriendo, vamos, por patas. La mierda, voice pack de este, tío. A ver. Sale aquí esto. Oh, fuck. Fallado yo. O sea que se movería, pero no. Por ahí voy a perder la torre. Ellos se han hecho la bola, así que le ha salido relativamente worth it. Voy a comprarme el Assi, pero un Executioner también venía bien ahí, ¿eh? Porque el Kukulén se está comprando mucha defensa física. Quizá tendría que haber optado por Executioner ya que tengo el sustain de los corazones, pero bueno. Está bien igualmente. Está bien. Se ha puesto a robar jungla, ha hecho lo correcto, en realidad. Pero bueno, está bien. Pues si me hubiera dejado mi jungla... Está bastante flipado por el push. La gente no gana para disgustos, tío. Muy pesado, por cierto. Pero bueno. Lo bueno es que con mi ulti refuerzo la suyo instant. Y bueno, ha caído el Thor y a tomar por culo. Un poco el life, voy a curar bien. La verdad es que ya estoy full. Creo que se quieren pirar todos mis compis. Tampoco sé por qué se piran, porque no sé cuál es el plan. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Vidya X ha tirado. Oh shit. Me quedé un poco mal, tío, eh. Yo no tenía que cambiar esto. Se muere. A ver, voy a echarle corazones a este tío. Parece que se quiere pirar. Sí, me parece que quiera cogerlos, así que se querrá ir. Voy a ir a por el Purple y eso también yo. Quiero comprarme el Executioner a full ya. Es que... Pues no me lo compro. Joder, justo dasheo, tío, para hacerme un puto midcamp de mierda, o sea, un campamento de mierda, tío. Y hay dos pavos ahí esperando, que dices. No sé por qué estaban ahí, no lo sé. No te voy a engañar. Pero yo tampoco tenía que haber dasheado para ahí. Podía ir andando. Que han tirado nada, no han tirado nada. Yeah.
damage, tú. Estaba chilling pensando que estaban todos ya en su base farmeando. O sea, no sé, en su base, yo creo, pues recuperando la posición, lo que sea. Estoy cagado, si no, no, no. Están como locos ahí buscando sangre. Pero bueno, ya salió bien. Han conseguido la kill. Pero no, no voy ni allí. No hace ni falta. Creo que ya estará hecho, así que mejor puse la wave. Supongo que tenemos que forzar ahora. Y atacar de fight, ¿no? Vamos para allá. Yo creo que tenemos que ir. Bueno, se le dio la pinza al Zoni. Ah, se salva seguro, ¿no? Qué duro. Fire, ¿quieren ir? A ver qué se decidan. Yo tengo sentry. Toca rapidísimo. Me está Julio zoneando, así que bastante fresh. Muerto. ¿A pillar esto? Mismo. Acabo de dashear. Vale, a ver. ¿Quién se ha muerto, por cierto, el publicano? ¿Qué vamos a hacer? Sí, comprarme crítico, tío, esta partida, a ver qué tienen. Tienen muy poca defensa la gente. Cuculain un poquito, pero como ya tengo. Puedo hacer Titan, ya está. Titan me lo puede crucir instantáneo. Eso es. Que Titan me está gustando mucho la de doble penetración. Y luego puedo vender ítems por crítico. Luego puedo ir a crítico también. Esto por un ítem de crítico, como un Windemon o un Rage incluso, aunque ya haya pasado mucha partida, puedo hacerme el Rage también. Funciona bien. Porque ahora tocan las teamfights, o sea que. Un poquito de daño el Camazors, Un poquito solo. Encima con la ulti inmune, tío, me counteré bastante. Aunque yo le jodo a él con la ulti si le fuerzo los bits o lo que sea. Pero si es el quien me hace el engage, tío. Parte un poquito el cráneo. ¿Deberíamos pelear? Bueno, sí, que no tiene Camazors, ahora es free esto. Eso va con el zoom. ¡Lo ha dado! ¡Hostia puta, tío! La ha tirado super YOLO, el pavo. Está bueno. No llega en la fuente, ¿no?
estamos perfectos. Yo creo que el matchmaking no ha sido muy justo esta partida, también os lo digo. Pero creo que pues, sobre todo también tenían gente off-roll, tío. Pues solo el worst estaba off-roll, por eso. Nosotros, ellos tenían al worst off-roll, creo. Y nosotros teníamos al bote off-roll. Bueno. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hutia! ¡Un sub! Pues nice, nice. Tron, muchas gracias por 4 besazos, tío. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. Buena partida, la verdad, al final. Han habido muchísimos rex en esta partida, pero exagerados, tío. O sea, como uno tras otro, ¿no? Ha sido una locura. ¿Cuánto elo? 53, no está mal. GG. GG.